En el día de hoy vamos a ver los últimos cambios de esta séptima actualización, que además sale mañana, o sea, dentro de muy poquito. Pero antes de ver este vídeo, te recomiendo que si no lo has visto, veas los dos vídeos anteriores donde te explico los dos nuevos héroes, el nuevo mini, todas las skins y unas cuantas cosillas más sobre la siguiente temporada. Y ahora sí, después de haber dicho esto, vamos a empezar con los siguientes cambios. Y vamos a pasar a hablar del camino de trofeos, que como estaréis viendo está totalmente reworkeado. Lo han cambiado y han llegado hasta un máximo de 3.000 copas que se va a poder alcanzar para conseguir diferentes recompensas, y a medida que vayan pasando las temporadas, esas recompensas se resetarán, te bajarán las copas como lo hacen todas las temporadas, y se resetea para que puedas volver a conseguir diferentes recompensas. También van a venir a Clash Mini varios eventos, uno de Super Elixir, otro de los Gizmos y por último de triple elección de héroe, que se pinta tremendo también. También vuelven las cajitas sorpresas, pero con varios cambios. Lo primero es que la primera cajita que estamos viendo ahí no cuesta dinero, sino que cuesta fragmentos de estrella. Y aparte, lo bueno es que no se va a poder repetir cosméticos que te salgan en las cajas. Si ya te toca un emoji, por ejemplo, pues no te puede salir el mismo emoji como me salió a mí en el vídeo de las cajitas, que fue la verdad que tremendo. Lo voy a dejar por aquí por si los queréis ver, porque es alucinante. Y aquí le dejo para quien lo quiera ver el porcentaje, pues, que tienes de que te toque alguna skin de cada una de las cajas. Los demás son todos emoticonos, ¿vale? Te hay una lista gigante donde abajo hay un montón de emoticonos, pero lo que interesa son las skins y por eso las dejo aquí, los porcentajes de cada una de las cajitas. Otro cambio que a lo mejor para algunos le parecerá una tontería, y es que ahora mismo puedes ordenar los minis según como te convenga para la búsqueda, yo creo que es de los minis más eficientes. Y lo puedes buscar por elixir, por estrellas, como veis ahí, por los que tengan habilidades Clash y demás. Y hombre, esto ahora mismo no hay tantos minis, a lo mejor no es tan útil ordenar de cierta manera, porque es que realmente tampoco hay tantos, pero en un futuro creo que está bien, ¿vale? No perjudica y es una manera rápida, sencilla e intuitiva de, yo creo que, de buscar minis, así que bien. Y también otro pequeño cambio que han metido es que, como estáis viendo ahí, cuando seleccionas a un mini o un héroe, te pone arriba minis recomendados, que supongo que irán bien con ese mini en concreto para que puedas probar mazos y demás. Así que esto también está bastante chulo, y sobre todo para la gente que empieza a jugar y que no tenga un poco idea de qué puede ir bien, pues aquí tiene una gran ayuda para poder empezar a buscar mazos. También deciros que han añadido unas cuantas, bueno, yo diría que bastantes baldosas con efectos bastante curiosos. Y las baldosas ahora van a aparecer diariamente, cada una en un día, y para todo el mundo la misma. O sea que vas a poder planear más o menos cómo jugar o con qué mazo jugar, dependiendo de la baldosa que te haya tocado en ese día, ¿no? De la baldosa que esté activa en ese día. Y este cambio de que solo esté en un día una baldosa no me hace mucha gracia, porque le quita, pues bueno, esa gracia, ¿no? De empezar una partida y ver qué baldosa te puedes encontrar. Pero bueno, supongo que si a la gente esta idea tampoco le hace mucha gracia, lo cambiarán. Si no, pues nada. Y en cuanto a las baldosas que han metido, bueno, siguen estando las de curar, las de que carga la energía, el clon, el que te manda, bueno, la conchita, ¿no? Que te hacía un salto hacia el campo rival. Pero aparte han metido una de invisibilidad, que ganas invisibilidad por 6 segundos. Otra eléctrica, que ganas como un stun eléctrico cada vez que pegas un básico, y además como en área, está bastante chulo. Después tenemos la del trato con el diablo, que ganas 10 de ataque pero pierdes el 80% de la vida. El colector, que cada 7 golpes ganas 1 de elixir. No me quiero imaginar con el duende lanzadardos con esto. Tiene que ser tremendo. Después tenemos la maldición, que te quita 50 de HP a ti y también le quita 50 de HP al enemigo más alejado. La de crecimiento, que te da 1 de ataque permanentemente por cada ronda. Y ojo con esta última, la de transformación, porque al colocar el mini en esta casilla se va a transformar en un mini de coste de elixir por un punto superior al que tiene. Es decir, si es de coste 2 de elixir, pues se transforma en uno de 3 de elixir con las mismas estrellas. Ojo, cuidado, porque tú puedes poner un mini de 3 de elixir con 3 estrellas y que pues se transforme en un mago eléctrico con 3 estrellas, que es un mini de 4 de elixir, y sería tremendo, la verdad. Y por último, el cambio que todo el mundo estaba pidiendo, que todo el mundo esperaba en las mini, y es que han puesto por fin repeticiones. Son repeticiones un poquito limitadas, ¿vale? Porque no puedes ver una partida cuando ya la has jugado y al día siguiente pues no la puedes revisar. Pero justamente al terminar la partida, como vais a ver ahora aquí, os va a salir la opción de ver la replay, ver la repetición. Así que le podemos dar ese botón y automáticamente nos vuelve a mandar a la partida desde el principio. Como veis a la izquierda, con algunos botones que nos van a ayudar a movernos por la partida. Como veis, se ve exactamente igual que desde nuestro punto de vista de jugador. No, o sea, se puede ver las tropas que compramos, las tropas que vendemos, exactamente todo lo que hacemos. Y también podemos parar en un momento concreto, podemos aumentar la velocidad, disminuirla, etcétera. Todo lo que se puede hacer, digamos, en una repetición. Y realmente este cambio lo estaba pidiendo mucha gente, hacía falta. Sí que es verdad que las repeticiones solo se pueden ver al finalizar la partida. Una vez que tú ya le dejas a salir, no puedes volver a ver una partida en concreto. Pero bueno, poco a poco esto lo irán cambiando, ¿vale? Es una, digamos que es una pequeña beta de las repeticiones. Que bueno, al menos algo es algo. Como veis, se puede mover, puedes hacer pausa y puedes ver desde cualquier ángulo
La partida, a ver, está bastante bien. Lo único malo es eso, que solamente lo puedes ver cuando terminas la partida, ¿vale? Y como siempre os digo, esto ha sido todo por mi parte. Yo espero que te haya encantado este tercer vídeo con, bueno, pues todas las novedades que también han añadido en la siguiente actualización, la actualización que viene mañana y que todavía no habíamos comentado. Espero que te haya gustado tanto este vídeo como los otros dos. Ya mañana empezará la actualización, a ver si puedo hacer directo. Intentaré hacer directo si no es mañana pasado, si no los dos días. Intentaré a ver cómo puedo cuadrar para poder hacerlo todo. Y pues nada, si me ha faltado algo, pues lo dejaré en los comentarios, lo dejaré en la descripción. Si hay alguna corrección, pues lo mismo, en la descripción o en los comentarios, lo fijaré. Y bueno, con ganas de que ya mañana salga la actualización, espero que vosotros también estéis con ganas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo, donde nos queramos ver. Un saludo, un beso gigante y adiós. Y suscríbete, por favor, hombre, por favor, por favor.